Uno de los artefactos más peligrosos, si de invocaciones se trata, es la Ouija. Esta sencilla tabla, que con simplemente preguntar unas cosas, se puede atraer a los demonios más aterradores y peligrosos. Hoy en día es muy común que salgan personas advirtiendo sobre el uso de la Ouija, sobre todo de los exorcistas. Pero estos no son los únicos profesionales que advierten sobre el peligro de la Ouija. Ocultistas y expertos en lo paranormal también creen que la Ouija no es un juego y que de hecho se trata de un portal dimensional para todo tipo de seres. Y aunque el portal se abre por razones desconocidas, lo único que se sabe es que el tablero Ouija permite el acceso a nuestro mundo a cualquier entidad. Y si el médium o los presentes no están lo suficientemente protegidos, podría conllevar unos efectos no deseados. Y es que son muchas las personas que afirman que se han contactado con seres queridos. Pero son aún más las personas que dicen haber hablado con entidades malignas. Hay otro porcentaje más pequeño que tiene como única finalidad contactarse con demonios y, siendo un poco más específico, con el demonio de la Ouija, un demonio llamado Zozo. Zozo es considerada una entidad compleja, o al menos eso parece. En la mayoría de las historias comienza siendo un espíritu amable y con un nombre diferente. En ocasiones aparece en medio de una conversación con otro espíritu e interrumpiendo la comunicación. La primera aparición conocida de esta entidad se produjo en 1816, cuando una joven de Picardía, al norte de Francia, fue víctima de una posesión demoníaca. La joven francesa se convirtió en todo un contenedor para una serie de demonios, uno de los cuales era el misterioso Zozo. Ya en el siglo XX comenzaron a aparecer una serie de historias que tenían como protagonista a Zozo. Numerosos casos de personas que afirmaron haber contactado con otros espíritus mediante la Ouija, pero que acabaron con sus vidas destrozadas. Uno de los casos más espeluznantes es el de una mujer, la cual conserva el anonimato, que afirma haberse contactado a propósito con Zozo. Ella a día de hoy sigue estando atormentada con este demonio, diciendo que su vida continúa bajo la influencia de esta entidad. Zozo posee tanta fuerza que es capaz de afectar la vida de las personas de una manera aterradora, induciendo a la persona a cometer crímenes, posesiones, dolencias e incluso suicidios. También puede afectar a la familia de las personas que estén participando en la sesión de Ouija. Es por ello que también se le llama demonio parasitario. Expertos en lo paranormal no tienen muy claro qué es Zozo. Algunos dicen que es un antiguo dios asirio del viento llamado Pazuzu, mientras otros dicen que no es más que el diablo o Belcebú. Los entes que uno puede contactar en la Ouija generalmente tienen la intención de engañar. Es por ello que también se cree que Zozo no es más que un simple fantasma que se hace pasar por demonio. Si quieres jugar a la Ouija, no te lo recomiendo, ya que en vez de pasar un rato contactándose con fantasmas, lo más probable es que consigas a uno de los demonios más temidos en el plano de lo paranormal.